Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Marisol y hoy voy a compartir con ustedes una novedad de PowerPoint 2019 ya que nos permite guardar nuestras presentaciones o convertir nuestras presentaciones en un GIF animado, como el que vemos acá, que esta es una imagen GIF, y también nuestros videos en un GIF. En este caso, este era un video que tenía una duración de aproximadamente solamente 10 segundos. Ahora, mira, vamos a ir a PowerPoint, la versión 2019. Y acá tengo lista ya una presentación con una imagen de fondo. Y lo que vamos a hacer es, es ir a la barra de herramientas y vamos a insertar las imágenes. Voy a. Insertar en este caso esta imagen la voy a seleccionar y voy a poner acá insertar. Ahora la voy a copiar y la voy a pegar en las diapositivas siguientes. Esto es para que las imágenes restantes, ya que las voy a reemplazar todas, estén en la misma ubicación. Mira, vamos a verlo ahora mismo. Selecciono la diapositiva 2 y voy a seleccionar esta imagen. Y ahora vamos a ir acá donde dice cambiar imagen desde un archivo y voy a reemplazar esta imagen por esta que es la imagen 2. Lo mismo con la tercera diapositiva. Selecciono la imagen, cambiar imagen desde un archivo y voy a seleccionar esta que es la imagen 3. Y por último, esta última diapositiva y vamos a reemplazar también esta imagen. Y por esta que es la imagen 4 y vamos a seleccionar y poner acá insertar. Ahora voy a ir a la primera diapositiva, transiciones y vamos a poner acá, avanzar a la diapositiva y vamos a poner acá que esto... Voy a desmarcar esto al hacer clic con el mouse y voy a marcar después de y voy a poner acá aproximadamente, por ejemplo, puede ser 3 segundos y vamos a aplicar a todas. O sea que cada diapositiva va a pasar a la siguiente en aproximadamente 3 segundos y vamos a ver entonces nuestra presentación y demora tres segundos en pasar a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a convertir esta presentación en un GIF animado y para ello vamos a ir a archivo, vamos a poner acá seleccionar donde dice exportar, ya acá tenemos crear un video, crear un GIF. Empaquetar presentación para CD, crear documento y cambiar tipo de archivo. Y tenemos que seleccionar esta que dice crear un GIF animado. Segundos de duración de cada diapositiva vamos a poner acá. Ya está listo. Vamos a poner tres segundos. Y acá el tamaño. Tenemos intermedio. Extra grande. Grande. Ya tenemos grande. Y pequeño, vamos a poner intermedio, ya que es un tamaño de archivo medio y calidad moderada. Y vamos a seleccionar acá crear GIF. Y voy a seleccionar la carpeta donde vamos a guardar nuestro GIF y vamos a poner un nombre, en este caso pandas, por ejemplo. Y voy a poner acá guardar. Y acá entonces se va a ver el avance, si alcanzaste a ver, de la conversión. Y ahora vamos a buscar dónde está nuestro GIF o nuestra imagen GIF y lo vamos a abrir con la app de fotos. Vamos a esperar y ahí tenemos entonces nuestra presentación ya convertida en un GIF. Entonces podemos convertir nuestras presentaciones, nuestros videos y también nuestras presentaciones con animaciones como la que está acá. Y esta es una presentación con una, unas animaciones bastante sencillas, la cual convertí en un GIF animado con la versión de PowerPoint 2019. Esto era entonces lo que yo quería compartir contigo, esta novedad de cómo convertir nuestras presentaciones en una imagen GIF animada. Nos vemos en una próxima ocasión. Un muy fuerte abrazo, Marisol.